Bienvenidos nuevamente al derecho, este espacio que ha abierto el canal comunitario Sonson Son TV y la emisora radio Sonson Son en los 14.90 de la M. En un tema anterior, específicamente el tema anterior, habíamos hablado sobre el código de policía, habíamos hecho una introducción y habíamos comenzado a hablar un poco sobre este tema, el código de convivencia ciudadana. Para ello nos estaba acompañando el abogado Luis Alberto Grisales Restrepo, quien nuevamente nos continuará hablando sobre este tema. Don Luis, bienvenido. Para terminar, si es posible en este programa, concluir este tema del que estábamos hablando, el programa anterior. Claro, Dairo, eh, un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio Sonsón y a los televidentes de Sonsón TV, quienes semana a semana eh, están pendientes de este espacio. Este espacio busca eh, hacer conocer la norma a toda la ciudadanía como una forma de educación en derecho. Hablábamos en el programa anterior de la Ley 1801 de 2016, una, también conocida como el Código de Convivencia Ciudadana, eh, lo que era anteriormente el Código Nacional de Policía eh, expedido por allá en 1970. Esta Ley 1801 de 2016 es una modernización de ese Código Nacional de Policía. Y hablábamos en el programa anterior también acerca del de el espíritu de la ley, el espíritu que eh, llevó a los legisladores, al Congreso de la República, a expedir este código. Y continuando con este programa, eh, tenemos entonces el artículo quinto. Que es la definición. La definición dice que para los efectos de este código se entiende por convivencia la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que es simplemente la convivencia social, que bastante difícil es porque casi que uno no vive ni uno mismo solo. No se aguanta ni uno mismo. Sí, como dicen por ahí, uno no se aguanta ni uno mismo para pa aguantarse, pa aguantarse los demás. Para aguantarse los demás. Entonces, es como es tan difícil la convivencia, hay necesidad entonces de que haya normativa para evitar desmanes de unas personas contra otras. Entonces, Luis, si hay que hacer, yo resaltaría algo, aunque dentro de esta norma que está establecida en el Código de Convivencia hay unas que no las compartamos o que no estemos de acuerdo o que no las creamos convenientes. Eso no quiere decir que no las debamos cumplir. Para eso está ahí la norma que nos rige a todos y que, aunque a algunas cosas no nos gusten, pues igual nos tenemos que someter a ellas. Caro Dairo, hay un aforismo latino que dice dura lex sed lex. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. Y hay que cumplirla así no nos parezca ni nos guste. Toca. La única manera, digamos, de, de que. Eh, una ley de esta no nos gusta y cambiarlas, pues sería hacer, hacer un trámite, me imagino, en el Congreso Nacional, que eso ya sería, pues, otro tema más complicado. Por supuesto que sí, Dairo. Esta ley eh, tiene una eh, cuestión especial y es que tiene y trata sobre categorías jurídicas. Es decir, las diferentes, eh, cómo diríamos, digamos, estaciones. Eh, o facetas de la convivencia social que van a ser eh, objeto de esta ley. Y entonces dice que la, el artículo sexto dice que las categorías jurídicas eh, o categorías de convivencia son la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y salud pública. Y el alcance es el siguiente. Primero, seguridad garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. En segundo lugar está la tranquilidad, lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos y con plena observancia de los derechos ajenos. Como tercero, el ambiente, favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. Y por último, la salud pública, que es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. En este cuarto de eh, salud pública, e inclusive el de la tranquilidad, eh, se pod podríamos enmarcar esto último que ha salido respecto al consumo de, de sustancias psicoactivas, mm, llámese alcohol o llámese eh, cualquier otro tipo de sustancia mm, alucinógena. Y, y es que, la, si bien la Corte Constitucional lo que dijo fue: no se puede prohibir el uso de las sustancias psicoactivas porque son parte del desarrollo de la personalidad dejó la puerta abierta para que entonces los mandatarios regionales y territoriales pudieran reglamentar ese uso de esas sustancias psicoactivas y decir, aquí se puede, aquí no se puede. Eh, tal vez era una pregunta que usted me hacía me fuera de cámaras acerca de que si sí era posible que los consejos municipales uh -huh. o que los... Mandatarios regionales o locales pudieran tener, eh, modificar o algo esta ley. No es modificarla, sino reglamentarla. Si, sí, por ejemplo, Don Luis, eh, en fiestas del maíz, digamos que el consumo de alcohol. Eh, es, digamos que es eh, popularmente hecho en diferentes espacios en públicos en la plaza en la plaza principal lo hemos hecho creo yo que la gran mayoría de son, son niños y visitantes según el código de policía eso no se podría hacer pero digamos que en este tipo de eventos existe como eh, digamos que se perdona por ser la festividad o por ejemplo culturalmente no sé yo digamos vamos a la costa eh, es muy popular que en las playas o, o en los balnearios o en los malecones se consuma pues licor eh, por un orden cultural digamos que las entidades de estos municipios y por, haciendo el ejemplo de, de Sonzón en la fiesta del maíz se podría el consejo municipal o el alcalde en este caso podrían decir no el código de policía dice esto pero por el contexto vamos a modificarlo así eso se podría hacer eso se ha hecho desde, en el caso de Sonsón, desde 2016 que salió la ley 1801. Desde ese momento, eh, cada año, el alcalde eh, debe, no sé si lo hará porque si sí desconozco esa parte, pero debe expedir un decreto en el cual se permite o se, es, se permite o, o, o se tolera más bien el, el uso de, de, de alcohol. En los espacios públicos por las festividades. No sé si lo, ha, si lo hará o no, pero se puede, eso se podía hacer. Eso es lo que yo le digo de reglamentar esta norma 1801. Porque son, si bien son uh, normas de orden público, de todas maneras, quien maneja ese orden público en el territorio es el alcalde, que es el representante legal de la entidad de municipio. Y que es el que realmente pues, va a tener o no va a tener sus problemas. si permite que, ese, que esa circunstancia o que esa eh, actividad de estar eh, mm, tomando licor pueda darse dentro de un contexto de fiesta. don no, luis entonces, entre esas cuatro categorías que usted nos leyó anteriormente, eh, digamos que ahí se enmarca donde la policía que es la encargada a nivel nacional podría multarnos en esos cuatro aspectos. Mencionaba, por ejemplo, lo ambiental, la seguridad y la convivencia. Parte de ahí, de, esos, de esas cuatro categorías. Sí, más adelante en la ley vamos a ir, a ir eh, entendiendo cómo eh, se trabaja con eso. En el caso de la, de la tranquilidad, que es la segunda... Eh, Categoría jurídica de esta ley 1801. Vamos a ver más adelante en el articulado propiamente de esta ley cómo se va a tratar sobre los, las personas que tienen equipos de sonido que los colocan a alto volumen en altas horas de la noche, a ver cómo está penalizado eso, cómo, es, de cómo, cómo se va a, a multar o a trabajar socialmente o lo que sea esta clase de contravención. Más adelante, don Luis, vamos a hablar de, de las de las multas, ¿cierto? Digamos que el monto. Listo, usted no los me adelanto al y tema. Todo. ¿Y, y cuándo se va a presentar el, el caso? Eh, ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Cuáles son los agravantes? Porque todo eso está en referido en esta ley 1801. Don Luis, eh, vamos a una pausa comercial. Lo invito a usted y a quienes nos ven y nos escuchan y ya regresamos en el derecho. Del buen uso que realice de su red de televisión, la calidad de su señal será excelente. Por eso, no manipule la red usted mismo. Solo el personal de Servicops que conoce la red está autorizado para hacerlo. Comuníquese al 311 747 8294 o al 869 3366 extensión 103. Solicite su mantenimiento. La mano de obra no tiene ningún costo. son son origen de historia son son cuna de personajes Servicops ahora cuenta con el servicio de Internet. Mayor velocidad para una mejor experiencia. Asesoría técnica personalizada. Innovamos con nuevas redes para prestarles un excelente servicio. Si tiene televisión o es asociado de Servicops, le damos un 5% de descuento. Tenemos planes residenciales y comerciales para su hogar o negocio. Manejamos planes de 3, 5 y 10 megas. Internet dedicado en fibra óptica para empresas. Excelente servicio. Un Internet que que fluye, Servicops, nacimos para servir. Regresamos en el derecho, eh, le comento a nuestros televidentes y oyentes que este espacio que ha abierto el canal comunitario es, como lo decía don Luis al inicio del programa, un espacio formativo y educativo. La intención es que ustedes se apropien, nos envíen sus inquietudes, como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, eh, en las diversas ramas del derecho, desde lo laboral, lo civil, lo penal, etcétera. Acá trataremos de darle una respuesta a sus inquietudes. Les recuerdo los números telefónicos en Radio Sonson 310-410 2312, 310-410 2312 de Radio Sonson, Son. y para quienes nos ven en pantalla aparece el número telefónico de Sonson Son TV, igualmente al correo electrónico comunicaciones.com. La invitación que siempre les hacemos desde la cooperativa Cervicos, este espacio se ha abierto para ustedes. Aproveche lo que es gratis y lo gratis no dura mucho, don Luis, cierto. Es bueno, don Luis, estamos continuamos hablando del tema del código de convivencia ciudadana y diríamos, bueno, este código de policía como lo conocemos popularmente o el código de convivencia ciudadana, ¿para qué se ha elaborado? ¿Para jodernos la vida o cuál es el fin? Pues el espíritu de la ley, el espíritu, el espíritu de la norma, como dice. El, el, el legislador sí. es que tiene que, que tener una finalidad. Y esta ley 1801 en su artículo 7 nos dice que tiene seis finalidades de la convivencia. Dice, son fines esenciales de las normas de convivencia social previstas en este código. Primero, que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley. Segundo, el cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia. Tercero, el respeto por las diferencias y la aceptación de ellas. Cuarto, la resolución pacífica de los desacuerdos que afectan la convivencia. Quinto, la convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico. Y como sexto, la prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, Honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz. Parece que estaría leyendo la introducción de la Constitución Política de Colombia, va como muy en línea de ese tema. Sí, eh, ¿cómo le parece que eh, esta ley, pues, trata de que por medio de ella pues, sean como más eh, llevaderas las relaciones sociales entre vecinos, entre compañeros, entre la misma comunidad. Y eso es lo que trata de hacer la ley con estas finalidades y con toda la ley como tal. Si tiene finalidades, esta ley también tiene principios. ¿Y qué nos dicen los principios de la ley? 1801. <coughs> que nos dice el artículo octavo, que son los principios de la ley 1801. Dice que son principios fundamentales la protección de la vida y el respeto de la dignidad humana, la protección y el respeto de los derechos humanos, que es, también está dentro de las finalidades de la ley. La prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su protección integral, la igualdad ante la ley. En esta igualdad ante la ley, eh, más adelante y también lo tenemos, es el debido proceso, la libertad y la autorregulación, el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación. Ya habíamos hablado del debido proceso. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico. La solidaridad, la solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas. La proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medidas de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. Y como corolario de estos principios está el principio de necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público, cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin, el fin propuesto. Es decir, no se puede utilizar la fuerza y si hay que usarla, hay que hacerlo de la mínima fuerza posible. No hacer lo contrario, como lamentablemente ha sucedido, que entran al rompe, como se dice, a la fuerza. No, al contrario, la fuerza no debe emplearse, sino en su justa medida, y eso cuando ya no hay otra forma de hacer las cosas. Sí, en ocasiones no se miden, ¿cierto? En ocasiones es necesaria que la Policía Nacional utilice la fuerza como mecanismo para protección de la vida de los demás, incluso de la propia, Ajá. pero en ocasiones sí se, se desmanan bien. un poquito y se aprovechan de su condición eh, de ser los que están pues como en el tema de, de, de hacer, cumplir, de la hacer cumplir la ley. Don Luis, usted hablaba ahí mucho de las libertades y dentro de ese código de convivencia ciudadana se ha hablado mmm, popularmente, es un mito. Que se digamos que se necesita pedir un permiso para las manifestaciones públicas que es un derecho consagrado en la constitución política si sí es verdad que dentro del código de convivencia ciudadana dice tengo que pedir permiso para hacer una manifestación pública eh, pero no a ver hay, hay que entenderlo hay necesidad de pedir el permiso pero desde el punto de vista administrativo. Es decir, no es que... es que yo voy a hacer una manifestación porque no estoy de acuerdo con, con que los niños estén la, después de las 10 de la noche en la calle. El hecho de pedir el permiso no es por lo que yo voy a hacer, eh, o sea, por la finalidad del, del, de, la, de la manifestación, por ejemplo. Es decir, no porque sea para niños, pues por... por por hacer una manifestación, como lo, como lo estaba diciendo, por, por los menores de edad o porque no hay trabajo, por, bueno, no importa, digamos, el motivo, sino que es eh, el hecho en sí, el usted hacer la manifestación como es una, una aglomeración de personas, pues requiere de, de medidas de seguridad, requiere de... Logística en el sentido de poderle brindar tranquilidad y seguridad a las personas que van a participar en esa manifestación. Y en ese sentido es que hay que pedir el permiso. Además porque ah, casi siempre en las manifestaciones, en los desfiles y eso, se está eh, tapando la vía o sí, eh, impidiendo el tránsito normal de personas y vehículos. Eso es necesario pedir el permiso precisamente para que la autoridad pueda tener eh, eh, algo. Medidas de precaución. Sí, y, y, y plan B como se dice, hombre, vamos a utilizar la carrera sexta y séptima, aquí en el caso del pueblo. Listo, entonces mientras esa eh, manifestación se produce, entonces vamos a cambiar las vías por la carrera novena y por la carrera quinta. Sí, es para que la autoridad pueda eh, dar seguridad y logística a esa manifestación. No por el motivo o razón, causa o circunstancia de por qué la va a hacer. No, voy a hacer una manifestación. Me da permiso de utilizar el espacio público, porque en últimas es lo que se va a hacer. Utilizar el espacio público me da permiso de utilizar el espacio público para una manifestación. Por favor, eh, va a ser por tal y tal parte. Si quiere decir para qué es, veas para esto y esto, y ya. Pero el permiso es para poder utilizar el espacio público, no para el motivo de la, de la manifestación o de la eh, aglomeración o de la concurrencia de personas en un sitio. No es pedir permiso, sino para que las autoridades sumen pues, como unas medidas de precaución en cuanto al tema de la movilidad, la seguridad de los mismos manifestantes. Entonces es un mito que hay que pedir permiso. Simplemente es un trámite que se debe hacer por motivos de seguridad y de transitabilidad. Sí, señor. Aquí hay un parágrafo en este eh, artículo octavo de los principios y dice que los principios enunciados en la, die la ley 1098 de 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, deberán observarse como criterio de interpretación y aplicación de esta ley cuando se refiera a niños, niñas y adolescentes. Hay una parte de la ley 1801 referida precisamente a estar en concordancia con esta ley 1098 de 2006, o sea, de, de, de la ley de infancia y adolescencia, para que no entren en conflicto los derechos de niños, niñas y adolescentes con la aplicación de esta ley. Más adelante. Cuando estemos viendo el articulado, vamos no a ver esa parte. Que incluso al inicio, pues yo le hacía una pregunta referente a que si se podía multar un menor de edad, más adelante hablaremos de esos temas. Claro que sí. Sin embargo, le digo algo: el menor de edad no es una persona que se considera jurídicamente incapaz. Por lo tanto, el menor de edad debe estar representado por sus padres o por quien ejerce la patria potestad y la tutoría del, del menor. Y esa esa persona a quien le correspondería pagar en caso tal multa o arresto, lo que sea que tenga que ver con el, la contravención a esta ley 1801. Los padres o el acudiente pues serían lo, los responsables en este caso. Sí, señor. El artículo noveno. De la ley 1801 nos dice sobre el ejercicio, nos habla sobre el ejercicio de la libertad y los derechos de los asociados. Las autoridades garantizarán a las personas que habitan o visitan el territorio colombiano el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades constitucionales con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social. ¿Qué quiere decir esto? Que como ha estado. Eh, a través de lo que hemos hablado de esta ley 1801, trata de garantizarse el ejercicio de los derechos de todas las personas. Y esta ley intenta eh, que esos derechos no se vean conculcados y ni por la misma persona, ni por la norma, ni por otras personas. Don Luis, el tema es muy amplio, el Código de Convivencia Ciudadana tiene mucha tela por cortar, entonces más adelante creo que es conveniente que sigamos abordando estos temas porque nos falta el tema de las multas y siempre digamos que es el mismo monto de acuerdo pues a la contravención. El ciudadano cometa, entonces hay que hablar de esos temas. De si yo no estoy de acuerdo con esa multa, que puedo hacer? Bueno, las preguntas y las inquietudes son muchas, y usted, como experto, creo que es el conveniente para que le dé respuesta a ellas. Por eso lo invito a Don Luis, yo de Conchudo, a que nos acompañe en un próximo programa en Al Derecho para que tratemos de resolver estas inquietudes y nos eduquemos todos, me incluyo yo, porque desconozco mucho el Código de Convivencia Ciudadana. Con gusto, Dairo, y sí, en un próximo programa, en un próximo programa vamos a estar contestando todas sus dudas y todas las inquietudes de no solo suyas, sino de nuestros televidentes y nuestros oyentes. Ahí tenemos una serie de mitos que se han creado popularmente alrededor del Código de Convivencia Ciudadana, que en un próximo programa trataremos de darle respuesta a nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias por su sintonía, por escucharnos y vernos cada ocho días a través de Sonson TV y Radio Sonson. Agradecimiento a Juan Camilo Franco, ahí en el máster de Radio Sonson. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho y los invitamos a seguir en la sintonía de los diferentes medios de comunicación de la cooperativa Servicops.